Verdad, primero quiero comenzar a agradecer a todos los comerciantes, comenzando desde la 9 de octubre hasta el sector La Ye, Pola Celao Marín. ¿Por qué? Porque gracias a la unidad se ha logrado de que en este año por primera vez se sienta el sentido navideño de la familia del casco urbano. Gracias a todos nuestros clientes, gracias a todos los comerciantes de esta calle linda. Pero tengo que agradecer de manera muy especial a nuestra amiga, compañera, vecina, Alexandra Zambrano, Marisabel Cáceres. ¿Por qué? Porque ellas fueron de la iniciativa de que si es que el municipio no nos dan, como cada año nos daban el árbol gigante, como siempre ustedes, señores que nos escuchan, señores que nos ven de este bello rincón de la patria, de este bello rincón de esta provincia amazónica, la más grande, la más rica en biodiversidad, la más rica culturalmente, que si nosotros conjuntamente con las autoridades de turno hiciéramos un acuerdo mutuo, fuera una provincia de mucho potencial de turismo, siempre y cuando se respete a los pueblos indígenas y nacionalidades que existen en este bello rincón de la patria. Me quedo con estas lindas mujeres en este momento, porque ellas fueron de la iniciativa de comenzar en esta calle a hacer algo hermoso que por primera vez se está sintiendo en Puyo. Y aspiro que en el próximo año lo que comenzó a motivar esta calle Celao Marín por estas bellas mujeres, María Isabel Cáceres y Alexandra Zambrano, se inyecte en los otros barrios, porque cada comerciante ganamos, y más en esta época. Parte, señores, somos nosotros quienes trabajamos desde las 6 de la mañana pasada hasta la medianoche. No cualquiera puede ser empresario, no cualquiera puede ser un comerciante, porque nosotros nos sacrificamos para tener y llevar el pan del día a nuestra mesa. Sí, gracias por el espacio, Ezequiel. Sí, realmente nos sentimos nosotros preocupados en todos los comerciantes de la Celao Marín en vista de que la iluminaria, la fiesta de luces, todo se va al barrio El Obrero y el Parque Central 12 de Mayo, que está muy bien, felicito eso, pero y la calle Celao Marín, la arteria principal, la cara de la ciudad, y va a estar abandonada. Realmente nos dio mucha lástima que no valoren
cada esfuerzo de nosotros, teniendo al día todo, teniendo nuestros locales bien presentaditos para acoger a nuestra clientela, tanto gente de aquí como turista nacional, extranjero, y que vamos a tener nuestra calle, toda una calle desolada, oscura. Entonces de ahí nació la iniciativa de que debemos iluminar de alguna manera. Gracias a Dios, puedo decirlo así, somos comerciantes muy unidos, somos gente propositiva, que queremos lo mejor para nuestra calle, para nuestra ciudad de Puyo, porque nosotros amamos nuestro Puyo, nosotros queremos nuestro Puyo, y siempre hemos dado lo mejor con nuestras inversiones para que la gente se sienta bien, colaborando con el ornato de la ciudad. Entonces, ahí es cuando nace la iniciativa realmente con la compañera amiga Alexandra Zambrano de Hotel Los Cofanes, que ella también nos ayudó prácticamente en la iniciativa a sí mismo de iluminar con luces blancas. Entonces, estamos muy bien por ahora, realmente somos un ejemplo, más bien esto que sirva también para otros barrios que realmente no esperen del municipio realmente todo, porque cuando se debería dar un presupuesto grande para la ciudad, adornarle hermoso, no tenemos, realmente no tenemos. Bueno, yo creo que el protagonismo realmente es de todos. Todos somos protagonistas porque al estar involucrados en estas dos cuadras que son realmente la cara principal de nuestra ciudad, quisimos motivarnos todos en trabajar conjuntamente, y es así que hemos logrado. Si usted pasa por la Atahualpa y se da una vuelta, por ejemplo, por la Ceslao Marín, el cambio es totalmente notorio. Entonces, lo que quisimos es eso, justamente proponer a nuestros vecinos que nos unamos y que podamos demostrar que sí podemos hacer cosas en bien común y que nos benefician a todos. Entonces, hemos logrado esto. Hay algunos vecinos que sí faltan, más bien yo aprovecho la oportunidad de decirles que se unan porque esto es un primer paso. Ya lo logramos nosotros sacando la prostitución del casco urbano de la ciudad, por lo menos de la calle Ceslao Marín. Lo hicimos, no fue algo fácil, pero lo logramos, y lo logramos con la unión de todos. Y muchas cosas se pueden hacer. Como lo decía Marisabel, en verdad, o sea, no tenemos que esperar solamente de las entidades públicas. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Nosotros como ciudadanos que amamos nuestra ciudad, que respetamos nuestro espacio, porque también es una cuestión de respeto, ¿no? Respeto hacia nosotros y respeto hacia los demás, poner nuestros locales bonitos, adornarlos, y a veces no se necesitan grandes potenciales económicos, son detalles. Por ejemplo, el comprar una luz y que todos nos propongamos a poner luces blancas. Entonces, ya hay como que la calle se ve en una sola unión. Entonces, esa fue una idea muy buena que la pudimos plasmar. Como vuelvo y lo repito, gracias a todos los vecinos, porque hemos recogido cuotas. Si vieron los cables que están trenzados de lado a lado, nos dio el material, sí, del cable, el municipio, tengo que decirlo, de lo que ya les sobró, porque así nos dijeron, es lo que les había sobrado, nos dieron a nosotros porque fuimos a pedirlo con anterioridad y dijeron que los que les sobraba nos daban. Pero logramos recogerlo realmente de todos los vecinos. Entonces, yo agradezco realmente la unión y esperamos que esto sirva para que los demás también se unan, los demás barrios también se unan y vean que todo lo podemos hacer, como vuelvo y lo repito, en unión de todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!